recién graduados, los exhortamos a servir incondicionalmente a la población timorense tal y como lo han jurado. Ese será el mejor homenaje para los héroes de esta nación que dieron sus vidas por conquistar la independencia. Tres años atrás prácticamente no había médicos timorenses trabajando en el sistema. Eran muy pocos los que estaban incorporados, y hoy por hoy ya tenemos prácticamente médicos en todos los subdistritos del país. Están sustituyendo otra vez los médicos cubanos. Ahora los timorenses que están más en subdistritos, pero los primeros grupos de 18, también de los 8 y otros, ahora hay muchos que están transfiriendo al Hospital Nacional, también en hospitales referales. Este centro de emergencia que se divide en dos, triage y assessment. Ese triage lo que investiga o verifica el paciente si el paciente está en la categoría de urgente o no. Si es nosotros ver el caso, si el caso es muy emergente, nosotros pasemos por el de assessment. Aquí todos los casos vienen, los embarazadas, los de niños, pediatría, los adultos, todos vienen por aquí. Bueno, esta niña viene a la consulta por presentar tos, falta de aire, hace más o menos 3 días atrás, y entonces acompañada también de un poquito de fiebre. Y cuando examiné, la niña tiene crisis aguda de asma bronquial. Y entonces, la conducta que yo diría a esta paciente es que tienen que hacer una nebulización 3 veces, y entonces durante 30 minutos, y entonces después voy a valorar otra vez si tiene un buen progreso o si mantiene con la sintomatología, entonces la conducta es diferente. Está trabajando 2 años ahora, ¿no? Sí, yo trabajé 2 años. Primero, cuando yo gradué, trabajé en una clínica, en la clínica centro, durante 1 año y 6 meses. Y entonces el Ministerio de Salud me mudó a la Hospital Nacional, y trabajé aquí en el Hospital Nacional en emergencia durante 6 meses. En este momento yo soy el responsable, o nosotros podemos decir como focal point para el VIH y también STI aquí en el Hospital Nacional Guido Valadares. Y cada semana en viernes yo vi pacientes con VIH y vi también los progresos, el tratamiento para los pacientes de VIH y también seguimiento de CD4, de CD4, y también las complicaciones que tienen los pacientes con VIH. Empieza primero a trabajar en un subdistrito de Balboa. Un poco difícil allá en Balboa porque faltan muchas facilidades. Y además, yo tengo que trabajar lejos de mi familia, entonces tengo que adaptar a esa situación también. Y después, eso 1 año y 2 meses. Tres meses en el Hospital Referral Maliana, año pasado, agosto.
yo empiezo a trabajar aquí en el Hospital Nacional de Valdares y ellos me colocan directamente a esta sala. La sala de medicina interna, hay muchas enfermedades aquí. Hay enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles. Enfermedades crónicas aquí son hipertensión, diabetes mellitus, paciente con enfermedad de accidente cerebrovascular. Aquí muchos, muchos pacientes con esa enfermedad. Además de casos de enfermedades transmisibles, también mucho. Malaria en este mes, no, casi no encontramos pacientes con malaria, pero dengue está subiendo su número de enfermedad. Mucho paciente con dengue. Y tuberculosis también, infecciones respiratorias, con bronconeumonía. Los grupos de nosotros, 54, casi 20%, 25%, todos ya están en el hospital. Algunos están en sala de maternidad, en pediatría, sala de cirugía. Pero los médicos cubanos, hasta ahora, siempre nos ayudan mucho. Como por ejemplo aquí, yo no trabajo solo aquí. Yo trabajo con el doctor Aldo, un internista, un clínico, es cubano. Sí, siempre cuando caso duda, yo directamente entro consulta con él. Y siempre, ellos me ayudan mucho. Me colocaron, por primer día, me colocaron allá en un centro de salud. Centro de Salud de Oireles, supuestamente, que está un suco que está fuera del distrito de Bocao. Durante todo ese tiempo encontré mucha gente, muchos casos, muchos pacientes de diferentes patologías, digo, viene con varias enfermedades. La mayoría son niños. Usted sabe que ahí en suco es por la nivel de la vida muy baja, económicamente la gente vive muy pobre, entonces las enfermedades que se ven, bueno, usted sabe que las enfermedades que se ven muchos en la gente pobre, parasitismo en los niños, infección respiratoria alta o baja en los niños, se ven muchos casos de diarrea, se ven muchos casos de malnutriciones, algunos casos de malaria, algunos casos de dengue, tuberculosis. Felizmente me pusieron aquí en sala de emergencia, donde aquí se ve más, creo que se ve más paciente entre otros departamentos. Aquí se encuentra más pacientes, digo, que fallecen en comparación a mis lugares anteriores, porque aquí llegan todos. Accidentes, pacientes llegan con un paro súbito que no sabe por qué, hipertensión, cualquier complicación llega aquí. Y bueno, aquí tiene que trabajar con más cuidadoso, trabajar un poco más rápido y trabajar con mucha atención, porque aquí llegan todos. En los primeros años hice mi rotación en Atauro, en la isla de aquí. ¿En Atauro? Sí. Y me fui bueno. Al primeros meses trabajé con un médico cubano, pero después el médico cubano, la embajada tenía que trasladarlo para acá, para Dile. Entonces yo y mi amiga tenemos que trabajar sola, tenemos que atender los pacientes más de 2.000 o 3.000 pacientes, tenemos que verlos nosotros de solo. Hay veces que tenemos dificultades, pero bueno, tratamos de resolverlo. Tuvimos muchas experiencias, algunas experiencias tristes porque pacientes por la distancia, porque Atauro es una isla, a veces el mar, por eso, entonces no hay transporte, entonces hay veces que pacientes nosotros mandamos para acá, tenían que morir, pero bueno, no muchos. La gente quería venirse al hospital, pero todavía no tiene mucha confianza en los médicos, pero en los últimos 2 años, con la cantidad de médicos que hay, yo veo que la gente empiezan a dejar sobre sus creencias esos sobre los medicamentos tradicionales y ya empiezan a acercarse al centro de salud, a los médicos, y he visto que hay cambios. Lo que nos enseñan, tenemos que enseñar sobre todo cómo prevenir que curar.
Entonces, lo que nosotros hacemos bastante en la consulta es cómo educar a los pacientes para prevenir. Bueno, casi llevamos 3 años y medio trabajando con Medi General. Al inicio nos pusieron a trabajar en áreas rurales por 7 o 8 meses. Ahora muchos de nosotros están trabajando en Hospital Referral y Hospital Nacional. 2 de nuestro grupo se fueron a Portugal para ser médico forense. Algunos 2 hicieron anestesia. Ya están esperando, parece que ese mes se van para Fiji para continuar su estudio. 3 de nosotros asumieron cargo en el Ministerio de Salud. 2 es director general del Hospital Referral. Otro es director clínico en Hospital Referral. Sobre todo ya tengo una experiencia en cirugía, porque hay cosas que uno se aprende cuando estaba en la facultad, pero no lo practican. Por ahora, nuestro grupo, todos están trabajando como funcionarios públicos, trabajando en el servicio público, en hospital o en centro de salud. Ninguno está en clínica privada, lo que yo sé, ninguno. Todo el mundo es funcionario público, es pagado por el gobierno. Al principio trabajo como 6 meses en CAC, centro clínico, en subdistrito Jautio, distrito Ainaro, y después me mudaron para Hospital Nacional. De ahí, con 9 amigos, hemos rotado por todos los departamentos, como cirugía, anestesia, ginecobstetricia, pediatría, emergencia y medicina interna. Después de eso, abrieron la posgraduación y escogí pediatría. Y entonces ya lleva como más de un año trabajo en pediatría y he aprendido mucho en pediatría y ya quiero ser una pediatra. Esa niña tiene, yo le ingresé en el día 6, hace 5 días aquí, que está con tratamiento, pero le diagnostiqué con gastro y con malnutrición severa, que se asocia con hipocalemia. Es decir, que generalmente aquí, por parte que yo le encontré muchos casos con las niñas que vienen con malnutrición y después tienen diarrea, vómito, que hace una mal hipocalemia, que le hace dificultad, no tiene fuerza para mover las extremidades porque por la baja de la potasio que tiene en sangre. Después de yo gradué el año 2010, después me ubiqué en un centro de salud, el distrito Viqueque, subdistrito Osu. Trabajé como 9 meses ahí y después el ministerio me pidió para a reforzar servicio en Hospital Referral Maliana. Y ahí yo trabajé como 1 año, 9 meses en Hospital Referral Maliana. Además de eso, yo siempre acompaño con los médicos cubanos y también los compañeros otro timorense que está graduado en otro país. Y después ahí el ministerio me seleccionó como director clínico
me da cargo director clínico en el Hospital Bacow. Entonces ahí yo me mudé en Hospital Bacow. Principalmente me trabajo en Bacow, en Hospital Este, Hospital Referral Bacow. Como soy médico, yo creo un consejo médico. Entonces, acá somos 12 médicos generales, 11 colaboradores de Brigada Cubana y 6 médicos internacionales. Nosotros aquí trabajamos parte timorense, parte de Brigada Cubana, parte médico internacional, siempre colabora juntos. Yo siempre sugiero al ministerio para que me da los especialistas para que mi compañero o el año nosotros puede seguir a otro país o en Cuba para seguir a hacer especialidad. Porque los cubanos un día se va y también los médicos interesados un día se va. Entonces se queda nosotros como aquí. Entonces ahora en el Hospital Bacow Referral no tenemos un médico especialista en los timorenses. De malaria y dengue. Malaria. Y dengue. Malaria y dengue. Solicito de tutuarla si está libre de esas dos enfermedades. ¿Cómo lo hicieron? Porque hay lagos, hay muchas. Sí, hay mucha, eso es la pregunta. Primero, ¿cómo repartir el mosquiteo? Pero lo más principal es eliminar los focos. Como hay que limpiar, hay que quemar las basuras y echar la basura en una solo lugar, y quemarlo, hay que fumigar. Y tratar cada caso de malaria también. Sí, aquí se trata el caso de malaria. Aquí tienen rapidez, RDT se llama, para hacer test de malaria. Malaria. Si es positivo, se llevan su slide para el centro de salud para analizarlo ahí. Pero el tratamiento lo tienen aquí, todos. Ahora fico contente con mi hijo, porque él sabe también ser un doctor para atender a los pueblos de Tuala. Si tira foto con tres personas no se puede, se prohíbe. ¿Por qué? Se dice que uno se puede morir por tres personas. Y ahora para andar esa mate, ojalá, mira, échate de una. Eso sí, eso es una creencia, ¿eh? Este es mi consultorio o mi puesto de salud. De esta parte de delante es la parte de espera donde los pacientes y con su historia clínica espera aquí para entrar cuando yo lo llamo, ¿no? Más allá para más o menos 3 o 4 kilómetros para cargar agua limpia de ahí. Pero de aquí no hay agua. Aquí la población nos acepta mucho, que se colabora mucho con nuestro trabajo, que acepta las actividades que nosotros hacemos, a pesar de que todavía falta conocimiento, todavía falta el interés por su propia salud, pero bueno, estamos haciendo lo mejor posible para hacer llegar el acceso a la salud a todos ellos. Y entonces aquí se hace también, además del Clínica Mobile y Cisca, también se hace la inmunización, solamente la inmunización una vez al mes en el puesto de salud. Y nosotros regresamos a nuestro pueblo, trabajamos principalmente en áreas rurales, porque nuestro objetivo principal es para promover la salud. Entonces, es cierto que es muy diferente y entonces la mentalidad de la población también es muy diferente porque ya se está acostumbrando a la sistema de salud
que se enfoca más en, en el sistema curativo, ¿no? Entonces, es una mentalidad que es muy difícil a veces cambiar al momento, pero bueno, estamos trabajando en cómo promover más, en cómo desarrollar más el sistema de salud preventivo. Y es por eso que estamos haciendo la visita al terreno, estamos haciendo mucha promoción en las escuelas, porque se dice que el cambio no se empieza desde arriba, pero se empieza desde abajo. Entonces, esto es nuestra meta para llegar ahí, que hacemos el cambio desde ahí abajo hasta allá arriba. ¿Y cuántos pacientes tiene cada día? Oh, más de 50. Más de 50. Más de 50. A mí me dio como 6 meses nada más trabajar en su distrito. Y después de eso me llamaron para trabajar aquí en el Hospital Nacional. Yo empecé mi trabajo en cirugía, en la sala de cirugía. Hicimos como rotación cada 3 meses. Empecé con cirugía, después de cirugía, anestesia, después de anestesia, medicina interna 3 meses, cada 3 meses, después de emergencia. Terminé con pediatría, no podía pasar hasta ginecobstetricia porque a mí me llamó la atención para venir aquí en oftalmología. Por eso pedí, hice mi carta, pedí para que yo viniera para acá. Había un doctor australiano, se llama doctor André, ahora no está aquí, se fue. Él, cada vez que entra al salón, me llamó, Bernadette, ¿tú has visto una operación catarata? Yo le dije, nunca. Entonces, pasa, ven conmigo para ver cómo es la operación de catarata. Entonces, siempre seguí a ese hombre, ese doctor. Me llamó la atención porque en oftalmología hacemos cirugía, pero no es como cirugía general. Porque aquí en oftalmología uno tiene que trabajar con los ojos y manos a la vez. Por eso me gustó. Aquí todos los días hay operación de catarata, por lo menos 7 u 8 por día. También hicimos como otra operación con FECO. Ahora estoy haciendo mi residencia aquí, en oftalmología, estoy en primer año de residencia. Yo voy a hacer mi diploma aquí, es posible que después cuando termine mi diploma aquí, me vaya para Fiji o depende. Porque tengo que ir ahí a hacer mi máster en oftalmología. Antes no había muchos médicos, eran pocos, y ahora hay bastante, hay más de 1000. A mí me parece 1000, ya llegamos 1000 médicos, entonces no pasamos mucho trabajo como antes. Ahora trabajamos como de día normal. Ha cambiado, hay cambiado la mentalidad de pueblos de Merenses. Ya saben cómo es la importancia de salud. Cada vez que tenga una enfermedad, aunque no es significante, pero ellos vienen a consultar. El único médico timorense que... No, en Kleno, soy yo el único médico timorense. Pero trabajé con 4 médicos más cubanos, son cubanos. Ellos también me apoyaron mucho en parte de docencia y también trabajo colectivo para prestar asistencia para la comunidad. En mes de febrero de 2013, el ministro me llamó con otra compañera, Merita, para apoyar en el Ministerio de Salud. Sobre todo yo me encargo como jefe de departamento de enfermedades crónicas no transmisibles y mental. Pero a veces en fin de semana también yo me incorporé en trabajo como médico en clínicas, algunas clínicas cercanas de aquí y también en Gleno a veces en fin de semana. En
mucho contento para ganar la experiencia con los médicos cubanos, porque yo aprendí allá desde Cuba. Me hice mis 2 años últimos, 5º y 6º año acá en mi país. Pero según la experiencia, cosa que yo me pasé cuando estaba en Cuba, yo tenía una enfermedad aferente, una amigdalitis crónica. Entonces, gracias a ese país, yo me alivió, me atendió, se alivió mi enfermedad. Entonces, yo quería hacer esta especialidad de otorrinolaringología.